Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, una semana más en nuestro canal. Como sé que os encantan las cosas sobre la medicina tradicional china y también sobre las emociones, en este vídeo vamos a hablar un poquito de cómo son las emociones de cada elemento y cómo afectan a nuestro cuerpo. Ya sabéis, y si no lo sabéis, echad un vistazo a los vídeos que tenemos sobre medicina tradicional china. Esta técnica se utiliza desde hace más de 5.000 años y se basa en la clasificación de 5 sistemas que se asocian a 5 elementos, que es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, a los cuales se les van a asignar unos determinados órganos y unas determinadas emociones. Así que para no liarme más, que si queréis saber más, echar un vistazo al resto de vídeos que tenemos sobre medicina china, vamos a hablar de las emociones que se asocian a los diferentes elementos y sus diferentes órganos. En el elemento de la madera tenemos el hígado y la vesícula biliar como órganos asignados, y su emoción es la ira o la rabia. Se asocia al resentimiento, a la frustración, la irritabilidad y la furia. Es una cólera que nos va a afectar a la producción y a la acumulación de la bilis en la vesícula biliar. Y esto va a influir en procesos biológicos que van a minar la energía, pudiendo causar dolores de cabeza, mareos o incluso presión sanguínea alta. El siguiente elemento sería el elemento de la tierra. Tiene los órganos del bazo y el estómago, y la emoción que se le asocia es la obsesión o el ensimismamiento. Es decir, todo aquel pensamiento excesivo o melancolía donde nos quedamos anclados en pensamientos del pasado. Estas emociones atascadas van a contraer el sistema digestivo, dificultando todas las digestiones. Va a afectar al estómago, nos va a provocar además gases e hinchazón abdominal, incluso efectos de cansancio, de letargo o incapacidad de concentrarte en las cosas. El siguiente elemento es el metal. En el metal tenemos los órganos del pulmón y del intestino grueso, y la emoción que le alberga es la pena o la ansiedad. Estas emociones derivan de una excesiva preocupación de la tierra, y es cuando llega al punto donde la persona ya es incapaz de utilizar su propia energía y ya llega a provocar efectos más graves como la falta de aliento o problemas de intestino como úlceras, y llega a provocar afecciones de estos órganos, como puede ser la falta de aliento o las colitis ulcerosas. La pena va a provocar que la persona llore, y esto va a afectar a la armonía de los pulmones y a toda la energía que circula por el cuerpo, lo que va a conseguir disminuir las ganas de vivir y afectar con trastornos respiratorios. El otro elemento es el del agua. Se le asocia el riñón y la vejiga, y como emoción, el miedo o el terror. El miedo va a afectar directamente a la armonía del riñón y puede llegar incluso a afectar a la función de la orina, a la eliminación adecuada de la orina. De ahí es donde viene esta expresión de que me estoy meando de miedo. El temor es una emoción donde por un shock, por una sorpresa, se ha activado un pánico provocado por un suceso súbito e inesperado. Y es que todo shock de inicio va a afectar inicialmente al corazón, pero cuando ya se vuelve crónico y ese shock se mantiene en el tiempo, al final acabará afectando a los riñones. Y esto es una cosa que pasa mucho en la sociedad actual. Normalmente la gente vive en un estrés continuo de miedo, donde todo te puede pasar. El miedo es algo que nos inculcan. Puedes perder tu trabajo, perder tu familia, no tener suficiente dinero para pagar las facturas. Y este miedo continuo y crónico va a generar que los riñones no funcionen adecuadamente, afectando a las hormonas como por ejemplo el cortisol, incluso influyendo en el descanso, en la regeneración o en el sueño y la recuperación. Y es que todas estas emociones no es que sean malas o perjudiciales o no tengamos que vivirlas, no, todo lo contrario. Son emociones que nos van a ir acompañando en la vida y lo que tenemos que hacer es llevarlas lo mejor posible, afrontarlas, vivirlas, sentirlas y expresarlas de manera adecuada. Si lo hacemos de manera natural, vamos a poder disfrutar de una buena salud emocional. Pero a veces estas emociones aparecen de manera repentina, de forma muy intensa o duran demasiado tiempo. Y es ahí
cuando va a afectar a nuestro equilibrio interno, emocional y energético. Va a afectar a la circulación, no solo de la sangre, también de la energía. Va a afectar a todos los órganos y su funcionamiento. Como veis, cada elemento se va a relacionar con una emoción. Pero hay un elemento del que no hemos hablado, que es el fuego, el cual contiene el corazón y el intestino delgado. Y es que me lo he dejado para el final, porque quiero que entendáis que todas estas emociones no solamente va a afectar a los órganos de los que hemos mencionado, sino que todas ellas van a pasar por el corazón y se van a filtrar a través de él. Y es que como todas estas emociones pasan a través del corazón, le hacen más vulnerable. Y esto va a hacer que él sea el responsable de la energía mental y psicológica, es decir, del zen, que ya hemos hablado de él en otros vídeos. Así que al corazón no solamente le va a afectar esos shock, la alegría, el amor o estas emociones que ya sabemos que se relacionan con él, sino que todas las emociones de todos los órganos son importantes también para él. Así que aquí hemos encuadrado las emociones según la medicina tradicional china asociadas a los diferentes elementos. Si queréis que todavía lo desarrollemos más y hablemos más en detalle de ello, me encantaría que lo escribierais en los comentarios. Por supuesto que le deis al like si os ha gustado y que lo compartáis con todas las personas que sea de su interés. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. No olvides cuidarte, que tu cuerpo es tu templo.